la huelga, la situación que está pasando como ganadero. La situación ahora mismo en el sector lácteo es crítico, yo diría crítico, no, lo siguiente. Como ahora mismo no se ponga pie en el tema de los precios y que los cereales se vayan a su sitio y el ganadero tenga un poquito de ilusión, yo creo que de aquí a diciembre se van a quitar muchísimos ganaderos en Andalucía, y todos los días me llaman dando las quejas que se quieren la baja de este mes, el otro, y hay un tema de que había en Andalucía 2.000 explotaciones y quedan 500. El precio de la leche, el producir un litro de leche a un ganadero son 39 céntimos y nos están pagando 33, 6 céntimos por debajo del coste de producir un litro de leche en una explotación de vaca de leche. Entonces, los 6 céntimos durante un año se puede medio aguantar, o algunos lo podemos aguantar, pero por desgracia se están quitando todos los días se están quitando ganaderos. Es un sector que mueve mucho dinero, porque solamente no están aquí los directos, que son los trabajadores, sino los indirectos, que comen del litro de leche. Y yo creo que el gobierno eso no lo ve. No lo ve o no lo quiere ver. Si el sector primario en España desaparece, o en Andalucía, ¿qué vamos a hacer? Un desastre, creo yo, ¿eh? Y es el momento de coger al toro por los cuernos, como digo yo. Cogerlo y mirarlo por derecho y hacer un arreglo. No, voy a intentar no. Tú tienes que ir a las grandes superficies, que creo yo, que son los culpables por poner la leche de reclamo y los bajos precios que tienen, y de ahí que vaya a las empresas lácteas. Vamos a intentar hacer las movilizaciones el día 13, a ver si tenemos suerte, y lo que pido es que todo el que pueda asistir y echarnos una mano, lo agradeceremos en el alma. La situación realmente de precariedad que está sufriendo el sector ganadero vinculado al sector lácteo. Hay convocadas concentraciones el próximo martes. Nosotros hemos dicho que apoyamos esas concentraciones, que estaremos allí junto con nuestros ganaderos, y hemos analizado la situación. La situación es bastante preocupante. Lo ha explicado muy, muy claramente. Lo que costaba la leche, se consumía la leche hace 30 años, es el mismo precio que ahora, no ha subido, lo cual hay que añadirle que los costes de producción que tienen las explotaciones ganaderas sí han subido porcentualmente bastante, lo cual el desequilibrio es importante y va a condenar, y hay que decirlo claro, va a condenar al sector a la desaparición. Y la verdad que para Fuente Andalucía este sector es muy importante, un sector primario que sustenta la economía local, y que nosotros vamos a pelear y vamos a luchar junto con nuestros ganaderos para que al final tenga un precio digno, un precio que además tenemos que apelar a las administraciones, tanto la autonómica como la central, y estaremos ahí si hace falta para que regulen de alguna manera ese precio y den vida y den futuro a muchos empresarios vinculados al sector ganadero, al sector lácteo y también a muchos empleos.